Esos son los 11 titulares de MX. En Colombia se resignan a la posibilidad de perder a Julián Quiñones. Hasta el momento el jugador no nos ha notificado nada. El jugador es completamente libre. Si él quiere vestir la camiseta de otra selección, es su libertad. No hay ley ni nada que pueda obligarlo, declaró Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana. El Español insiste en quedarse al Cachorro Montes. Es jugador del club y es patrimonio del club. Trato de que esté al máximo cuanto antes para poder competir. El club hizo una inversión muy importante. Es un jugador con contrato, es jugador internacional y contamos con él, dijo Luis García, entrenador de los Periquitos. Rafael Márquez es opción para dirigir al Barcelona. De acuerdo a medios catalanes, en la directiva del Barça, ven a Márquez como el candidato natural para suplir a Xavi Hernández cuando termine el ciclo del actual entrenador blaugrana. Edson Álvarez reveló por qué le dicen el machín. Viene de la calle, cuando era un niño solía jugar con mi hermano. Él siempre me retaba con otros niños más grandes que yo y así que siempre jugué contra ellos sin miedo, dijo para los medios oficiales del West Ham. Regresa a la Liga MX con 4 partidos. A las 7:06, León recibe a Mazatlán. A las 9:00, Pumas enfrenta a Toluca. A las 9:06, Puebla va contra el Atlético de San Luis. Y finalmente a las 9:10, Bravos reciben Juárez a las Chivas. Rayados jugará el tercer lugar de la League Cup con suplentes. No podemos dejar de lado el partido de mañana. Los jugadores que entren lo van a tomar con la misma seriedad que fue el primer juego de esta copa y hay que seguir dejando en alto y representando a nuestro país, aseguró el Tan Ortiz. Óscar Pérez, director deportivo de Cruz Azul, negó que Marco Fabián y el uruguayo Franco González lleguen a la máquina. Yo hablé con Marco Fabián, pero hoy hay otras prioridades. Hoy no es una prioridad y veo muy lejano que se pueda dar. Con Franco no hay nada, son meras especulaciones, dijo a Claro Sports. En esa misma entrevista, el Conejo Pérez reconoció interés de Europa por Charly Rodríguez. Se han acercado algunos clubes por Charly, sin duda es un gran jugador y nosotros estamos dispuestos a escucharlas. Ahora todo está en espera, dijo el directivo celeste sobre las ofertas. Omar González aseguró que si la Leagues Cup se hubiera jugado en México, los clubes de la MLS habrían sufrido. Si el torneo hubiera sido jugado en México, veríamos a equipos mexicanos vapuleando a los equipos de la MLS. Si vas a México, tiene un ambiente mucho más difícil, tienes la altitud de muchas de las ciudades y el clima es un poco loco, dijo el exjugador de Pachuca y Atlas. Santiago Ormeño, exjugador de Chivas, quiere anotarles esta noche con Bravos. Siempre es lindo y motivante, más contra una institución como Chivas, contra mis excompañeros, y ojalá tengamos la oportunidad de hacer bien las cosas. Sería lindo meter un gol y disfrutarlo, dijo el delantero. En la Liga de Expansión sigue la fecha 5. Con un doblete de Edson Torres, otro gol de Edson Rivera y uno más de Leonardo Martínez, los Leones Negros golearon 4-1 a Venados. Este juego se disputó en Tepatitlán por los trabajos del Estadio Jalisco. Titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte, yo soy Leslie y nos vemos pronto.